Baja un montón de gente. Acá, ¿quién le puede llevar el tapa? Muerto Pepino, muerto Cancela. Si ahora nos quedamos pensando en juntar los que somos ciudadanos, falta de darse lo mismo. Salió, la primera moneda que salió fue conmigo, se llamaba La Última Mistonga, y yo y con él parábamos en un bar donde era Aníbal Paz, el gordo de Nacional, el dueño, hace muchos años, en la década de 60. Y bueno, a partir de ahí salió conmigo unos 5 o 6 años el Canario, y se le puso Canario después que hizo este con Timoteo junto con el Luchi, que hicieron el gran cuplé ese que hasta ahora existe, lo tienen algunas radios que ya no pasan nada de ese tipo de murga. Y bueno, y después el último año que salí con el Canario fue en Timoteo, después no salió conmigo, yo no salí más con él porque él iba a salir con la murga de los viejos, la matiné, y se fue, no quiso, no sé por qué, porque nunca le pregunté, no quiso salir. Y bueno, fue la última vez que lo vi, él paraba en un bar allá en la calle Industria, y yo iba poco porque vivía afuera y no iba, venía nada más cuando tenía trabajo con Sancho. Eso fue lo que toca decir de Canario. Fue amigo mío en un tiempo, y después al último no lo veía casi nunca. Me acuerdo del Pocho Pérez, del Picho López, y del finado Canario, y de Carito Soto, y de otro finado más, que era el Dato Nozarriol. Aníbal Bueno nos reunió, no me puedo olvidar de eso, me va a quedar grabado en la cara. Aparte, gente amiga mía me ha dicho: Juan, qué espectacular que salió eso, qué bueno, lo vi cantar a los cuatro. Eso no me puedo olvidar jamás, porque me quedé tan nervioso que hasta las lágrimas se me caían, y el Canario también se le caían las lágrimas, porque está nosotros juntos, que tuvimos otro tiempo en la década de 60 juntos, el Picho también con nosotros, ¿viste? ¿No? Son cosas que son imborrables de la mente, uno no puede creerlo, que vuelva de nuevo y estar junto al Dalton Rosarriol, porque
fue el que sacó, el primero que formalizó en la EPU en el año 52, y está con el mejor letrista para mí, junto con Modernel, para mí fueron los dos mejores que vi, fue Carlitos Soto. Sensacional estar con Carlitos Soto, la verdad. Se me pone la piel de gallina, porque este año que salí, que no salgo más, estuvo él escribiendo y no lo dejaron hacer lo que él quería, sino yo a Soto siempre le tuve fe, porque salían varias mudas que escribía él y siempre estábamos segundo o primero. Y bueno, y nada más, de eso es un recuerdo que son inolvidables. Para mí fue la voz del carnaval, no de, no hablo de todas las épocas, hablo la voz de murguista neto que tenía, y esa concentración tan especial que tenía él, tanto arriba del tablado como fuera de él, en el sentido de vivir interiormente las cosas. Y ahí que el personaje, por ejemplo, que hizo el Don Timoteo, le dio el apelativo del canario. Lo hizo de tal manera que era un canario en serio. Y la voz, repito, la voz fue, me hacía recordar mucho a la voz de Humberto, el asesino de Aracalacana, un famoso de todos los tiempos, una tercera voz muy similar a la del canario, voz de murguista auténtico. Ese día, con el canario y con un montón de gente más, me trajo muchas satisfacciones. La recuerdo como si fuera en este mismo momento. Y además me queda la recompensa, digo yo, de ser netamente ranchero, a la misma vez que el canario. Soy un poco renuente a los clubes, prefiero el rancho, me crié en ellos. Y de ese día recuerdo positivamente todas esas cosas que trae la amistad, que da el carnaval, que se mantiene fuera de él y hacia todos los tiempos. Allí hay gente de esa grabación, hay gente de todos los niveles, de todas las voces, y no tienen que perdonar quienes escuchan, porque de repente algún desafine o alguna cosa que no empaña para nada el motivo de la reunión, las consecuencias que trajo, muy íntimas por cierto, y además a tener allí presente un montón de personajes del carnaval que la gente a veces los identifica y otras veces no. Pero allí hay un montón de gente tremenda del carnaval, los que han hecho, los que han cimentado el carnaval junto con las otras figuras del pasado. Un recuerdo inolvidable. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de vosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de vosotros, las vaquitas. Aparte de ser un gran amigo, fue un sentimiento. El canario abarcó muchas cosas en todo mi corazón, porque el canario me llevó a Faltirreto, me llevó con Jaime Roo, y son cosas que solamente le hace un amigo grata con el canario. Pues el canario sí que es un amigo grata, ¿verdad?
yo estoy orgulloso de haber sido y haberme comido la noche con el canal. Habré andado en esos mostradores tomando, bebiendo, cantando y conociendo la vida junto a él, con esa sonrisa picaresca del canal. ¿Cómo no me voy a acordar? Y fue una gran alegría para mí, allá en el museo del Rancho de Napoleón, aparte de reencontrarme con toda esa gente veterana del rancho, que estaba Rosa Riolfo, el Negro Juan, el Pocho Pérez, el Canario, y Carlito Soto, ese grande de la pluma, me acuerdo de los queridos viejos asaltantes. Y quedó plasmada una cosa ahí. A mí me parecía que algo estaba faltando en ese momento. Y era cantar. Y cuando empezamos a cantar y a sentir la voz del canario, porque una cosa es sentir la voz del canario y otra cosa que se te meta en el alma. Queridos carnavales, qué lindo que han de estar, ya van para 10 años que me vieron marchar, aquí en el viejo cerro, refugio de mi hogar, yo siento que Dios Momo me clava su puñal. Canario, no te rompas la cabeza, que en tu brindis de cerveza vive siempre el carnaval. Y más que un amigo, un hermano, el Canario Luna. Salimos juntos muchos años y como gente también, un muchacho bárbaro conmigo, tenía una buena amistad. Y salimos un par de años juntos, tuve la suerte de ganar también. Y después recorrimos algunas cosas que no fuera del carnaval, ¿me entendés? Éramos grandes amigos en el Canario. Tuvimos la suerte de salir con Timoteo los dos juntos y ganar dos veces con él, ¿viste? ¿Me entendés? En el 74 ganamos con Timoteo y salió el combo Insúa y el Canario. Y una persona muy bien, yo lo aprecié mucho al Canario, jugamos al fútbol juntos, ¿me entendés? Y gratos recuerdos, lindos recuerdos con él, por ejemplo, de comida, de beberaje, por ejemplo, ¿me entendés? Y teníamos una buena amistad. Entonces cada vez que me encontraba con él me buscaba para cantar juntos, ¿me entendés? Sí, me acuerdo, sí. Nosotros lo grabamos ahí, es aquella canción, que me quiten el tampón, que le quiten el tampón, el canario. Y pasamos todo el día con me quiten el tampón. Y pasamos una tarde muy buena con él y con todos los muchachos del rancho, ¿viste? ¿Me entendés? Y bueno, y tuvimos muchas oportunidades de salir juntos en el carnaval. Forjamos una buena amistad con el canario, ¿me entendés? Cada vez que me encontraba, él me decía, director, ¿qué dice director? ¿Entendés? Y yo a él lo aprecié mucho. Y siempre me salía con una canción, ¿viste? Que él le gustaba cantar. Y yo como le metía la segunda, quedaba barro, ¿me entendés? Y cantábamos juntos con el canario. Y ganamos dos veces con el canario, 66-74. 74 fue el cumple aquel del otro yo, que lo hizo él y el Comba Insúa. Y tuve una gran amistad con el canario, ¿me entendés?
una gran persona, igual que Estrella, de los hijos y eso. Cada vez que íbamos a ensayarlo traía una cosa nueva, ¿no? Y entonces le decía a Canario, mira, te traigo esta voz, un contracanto arriba, ¿me entendés? Y él decía, otra vez, toda la noche le doy un contracanto nuevo. Y yo, dale, Canario, anda clarito cantando. Y dice, sí, vos me afilás para que yo lo que vos quieras. Y yo, no, Canario, no. Y bueno, y ahí se forjó una gran amistad entre Canario, como yo lo decía anteriormente, de salir en carnaval de muchos años, y ahí por, él vivía ahí por Villa Española, ¿me entendés? Y entonces, y ahí surgió una gran amistad con el Canario, y salimos juntos, y bueno, y en fin, un montón de cosas que son recordables, y son momentos muy, muy gratos de recordar, ¿me entendés? Todo esto en la vida, da la oportunidad justamente de recordar a quien justamente el corazón te lo dice que tenés que recordarlo.